Ya. Hola, espero que estén súper bien. Hoy día les traigo un video con mi colección de libros de Stephen King 2020. Ya, yo en verdad empecé a leer a Stephen King como hace poco, como hace 2 años. Y antes no lo había leído en verdad como por nada en especial. Es como de esos autores que uno sabe que va a empezar a leer en un momento y no lo hace hasta que llega el momento. Bueno, ese momento llegó hace 2 años. Así que les voy a mostrar todos los libros que tengo. En verdad, creo que solamente me he comprado uno yo y es pirata. Los demás son originales y me lo han regalado. Y el primero que me leí de él y el primero que tuve fue It. Este monstruo. Y este me demoré bastante en leerlo porque, bueno, es súper. Tiene muchas páginas, de hecho ahora que lo tomo digo wow, tiene muchas hojas. Pero también fue porque en ese momento no estaba como muy buena para leer. Como que leía cuando tenía tiempo, así como un poquito y ya. Pero con este libro como que ya me gustó mucho cómo escribía. Y hay algunos que dicen que como que en verdad no es muy bueno empezar con este porque es como demasiado, pero yo digo que es una gran opción empezar. En verdad como que si querés ya lanzarte es como que sale con este nomás. Y ese fue el primero. Después tengo Carrie y Misery. No me acuerdo en qué orden leí estos, pero también muy bueno. Este me dio mucha ansiedad, pero es muy bueno. También los dos libros muy cortitos, así que son súper rápidos de leer. Cementerio de animales. Debería ir mostrándole los libros como más de cerca. Tengo casi puras ediciones de bolsillo. Y el de Cementerio de Animales que les acabo de mostrar. Este tiene como la portada de la película. En verdad no he visto la película, no soy muy buena para ver películas en general, así que en verdad de Stephen King he visto muy poquitas. Y este, El Bazar de los Malos Sueños. Esos ya todos me los he leído. Igual hay varios que tengo que me regalaron hace muy poquito que todavía no leo. Después, ¿cuáles vienen? Sí, después tuve estos, que es el de Salem Slot. Esta es una edición preciosa. Es tapa blanda. No sé si está buscando, pero es hermoso. Y adentro la portada es mate y también tiene verde. Es muy bello. Este igual ya lo leí, pero pensé que me iba a gustar más. O sea, me gustó, siento que es un buen libro, pero siento que tenía así como tanto hype porque todo el mundo decía así como que si no era el libro favorito, era como el segundo libro favorito. Entonces como que siento que tenía expectativas demasiado altas y eso hizo como que al final no me gustara tanto. O sea, es un buen libro, pero siento que no me gustó tanto como creí que me iba a gustar. Y este aún no lo leo porque Doctor Sueño, porque quiero leer primero El Resplandor. O sea, yo igual he leído y he escuchado que no es necesario leerse El Resplandor para leer este libro, pero no sé, como que me da incomodidad no haberme leído el otro antes. Entonces estoy esperando. Entonces este está nuevo, aún no lo leo. Les quiero mostrar la portada real con la que viene, porque esto es como una sobrecubierta y esta es la portada. Que lo tengo hasta en bolsita y todo hasta que lo lea. Y este lo terminé hace poco, así como esta semana. Week 8. Un libro que me demoré bastante en leerlo. No porque fuera malo, sino porque la letra es muy chiquitita. Y prefiero que los libros sean como con más páginas, pero con letras más grandes que con letras chiquititas, porque
como que se me dificulta más. Aparte, igual yo soy súper piti, entonces se me hace más difícil leer los libros con los libros con letra chiquitita. Pero igual este me gustó mucho. Y los libros que me llegaron, de hecho, la semana pasada de regalo, porque estuve de cumpleaños, son los siguientes y aún están todos nuevos. Este ya lo leí, eso sí. Este lo leí porque lo busqué en PDF. O sea, es que no me puedo aguantar, como que necesitaba leer esta historia. Y es demasiado bueno, o sea. Yo recomiendo caleta este libro de Stephen King. Onda, inclusive para la gente que no le gusta así como el terror o cuestiones paranormales, léanse este, porque es muy bueno. Luego tengo este, que es de Stephen King y Bev Vincent. Por los aires. Son 17 cuentos. Este, en verdad, creo que lo había visto, pero no me acordaba de este título, entonces este es como un título nuevo para mí. Aparte, igual Stephen King tiene tantos libros que obviamente la mayoría no los conozco, pues conozco como obviamente los que tengo y los que son como más reconocidos, o sea, como no sé, La Torre Oscura y esas cosas que como que se cachan. Pero él igual tiene muchos trabajos y en verdad no soy así tan conocida, pues como les digo, empecé hace poco a leerlo, pero me gusta mucho cómo escribe. Este tampoco lo he leído y este que fue el más nuevo que sacó, que es La Gata Manta. Este también es una recopilación de cuentos. Se los muestro al tiro, es que se me había olvidado mostrarles otro primero, que es el libro pirata. Este. Es que este me lo compré después que leí, porque quería leer otra cosa de Stephen King. Y este era como el que había sacado ese año, porque este lo sacó el año pasado, El Visitante. Y así que lo tengo pirata. Pero también es muy buena esta historia. Y en el que iba, La Gata Manta. Me gustó mucho la portada porque cuando yo la veía como en fotos no me había dado cuenta que es como un ratón, la cara de un gato. Pero es muy lindo, es dorado. Este igual lo abrí porque como que quería echarle un ojo, pero tampoco lo he leído, está nuevecito. Y este que. Este, un libro como de los que cuesta un poquito más conseguirlos, o sea, se pueden conseguir, pero ya como hay libros que ya son tan antiguos que como que cuesta un poco encontrarlos, que es Cujo o Cuyo, no sé en verdad cómo se pronuncia, y que es de un perro maldito. La portada está muy bonita. Este está ahí totalmente sellado, esperando a que lo lea. Tengo muchos esperando a que los lea. Y el último, que es el que estoy leyendo ahora, que también me lo regalaron ahora hace poquito, la semana pasada, que este es demasiado especial, porque este. De esos libros que ya no se consigue. Rabia. Es que estoy muy feliz. Es que original. Y nunca pensé que iba a tener este libro así como hasta quizás mucho, mucho, mucho tiempo y que me iba a costar demasiado conseguirlo y me lo regalaron y como que estaba demasiado feliz. De hecho, como que hasta tuvo problemas como en aduana y como que le pasaron como un cuchillo cuando abren y revisan las cajas, ¿cachai? Y quedó como dañado. Pero las páginas en verdad no, sí es como la pura tapa. Y estoy muy feliz de tenerlo porque estos de los libros, bueno, para los que no saben, esta historia este libro lo dejaron de publicar, como que lo sacaron de venta y todo porque. Bueno, para los que no saben, este libro dejó de circular, no me acuerdo en qué año. Pero ya no se hacen más copias y Stephen King como que ya no lo va a volver a publicar, no se va a volver a reeditar ni nada. Porque, bueno, en Estados Unidos siempre pasan como tiroteos en escuelas. O sea, no es que siempre, pero es común lamentablemente. Y este libro se trata de eso. Y en uno de los tiroteos masivos que hubo en una escuela, a uno de los que estuvieron disparando le encontraron este libro entre sus pertenencias. Entonces, en el fondo como que le dio culpa, ¿cachai? Como que sintió que a lo mejor su libro estaba incitando a que se tuvieran de cierta forma este acto. Entonces la cosa es que este libro se prohibió. Se prohibió. Lo dejaron de reeditar. Entonces solamente se encuentran ya las copias existentes o copias de segunda mano.
y así, entonces por eso es tan difícil encontrarlo, así que original, porque obviamente pirata los podía encontrar y en PDF también. Pero así que es como triste la historia igual, como porque ya no está y se entiende la razón por la que ya no están reeditando este libro, pero hoy no sé, no voy a darme, me siento demasiado contenta de tenerlo. Es como una, es una reliquia de hecho, y hasta inclusive lo que le pasó a Nesvana, eso de los tajos, como que yo lo encuentro demasiado icónico, así como que Rabia tenga esos tajos de aduana y un gringo haciéndole los tajos, no sé, para mí fue icónico. Así que no sé, me hace muy feliz este libro. Así que esa es mi colección. En verdad no tengo tantos libros, como les digo, hace no mucho tiempo lo empecé a leer, pero me gusta mucho. Ah, este libro también no fue escrito como con ese nombre. Fue escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman, creo que se dice, que también tiene varios libros con ese seudónimo. Así que esa es mi colección de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, bueno, 14 y 15 con el libro pirata. De, esa es mi colección de libros de Stephen King 2020. Espero que les haya gustado. Díganme si ustedes leen, si les gusta Stephen King, cuál es su libro favorito. Y que tengan una semana mágica. Lean mucho, que se viene Halloween. Espero que estén súper bien. Chao. Bye.